Hola y bienvenidos a este episodio de Simple Stories in Spanish. Oaxaca, Mexico, is best known for its celebration of Día de Muertos, or Day of the Dead. However, there is another festival in Oaxaca that bears mentioning: La Noche de Rábanos, or Night of the Radishes. This colorful evening of radish and vegetable sculptures is a feast for the eyes as professionals and amateurs alike compete to make the best radish sculpture. Some words that will help you understand this story better include rábano, which means radish, agricultores, which are farmers, puesto, which means stand or stall, and gente, which means people. I hope you enjoy learning about La Noche de Rábanos. El veinticuatro de diciembre es la Nochebuena, y el veinticinco de diciembre es la Navidad. Son días religiosas en toda la Nación de México. Pero el 23 de diciembre es un día importante también en la ciudad de Oaxaca. Es la noche de rábanos. El rábano es un vegetal. Típicamente es pequeño y circular. Es rojo afuera y blanco adentro. Es un poco picante. Es una adición excelente a una ensalada verde o un taco. El rábano no es nativo a México. El rábano originó en China. Los españoles llevaron el rábano a México con otros vegetales y frutas como la cebolla, el limón y la naranja. Documentos históricos dicen que los frailes españoles explicaron a los nativos cómo cultivar los nuevos vegetales. Cultivaron el rábano y otros vegetales y frutas en la tierra fértil en la región de Oaxaca. En adición a comida, los frailes también explicaron la religión cristiana a los nativos explicaron la importancia de Jesucristo y sus celebraciones. Una celebración grande de Jesucristo es la Navidad, el 25 de diciembre. Después de tiempo, parte de la tradición de Navidad en México era tener una comida grande. Típicamente comían esta comida grande la noche antes de la Navidad, el 24 de diciembre o la Nochebuena. En preparación para la comida grande, la gente iba al mercado. Los agricultores estaban en el mercado compuestos de sus frutas y vegetales, incluyendo el rábano. Pero había muchos agricultores. Y todos tenían los mismos productos en sus puestos. Entonces, para atraer a personas a su puesto en particular, los agricultores hacían decoraciones con sus vegetales. Al principio, los agricultores ponían sus vegetales y frutas en diseños de colores. Eran diseños sencillos con lechuga, cebolla, coliflor, rábano y flores de muchos colores. Pero con el tiempo, sus diseños eran más intrincados. El rábano, en particular, era perfecto para hacer decoraciones. Los agricultores cortaron los rábanos para formar flores animales y personas. La gente estaba enamorada del arte del rábano. Además de comprar vegetales para su comida grande de Nochebuena, también compraban las decoraciones de rábanos para decorar sus mesas. En el año 1897, la práctica de decorar los puestos con rábanos se convirtió en una celebración oficial. El presidente municipal, don Francisco Vasconcelos Flores, organizó la primera exposición oficial de arte vegetal. La ciudad de Oaxaca declaró el 23 de diciembre como la Noche de Rábanos. El 23 de diciembre, el rábano es más que un vegetal, es más que comida. Para la noche de rábanos, el rábano es arte. Hay un espacio especial en Oaxaca dedicado a la cultivación de rábanos para usar en la noche de rábanos. Los rábanos especiales no son para comer solo para decoración. Los rábanos son más grandes que normal. Pueden ser 3 kilogramos y 50 centímetros. Artistas profesionales y amateurs trabajan por cuatro días en sus presentaciones para la noche de rábanos. Es una competencia con muchos participantes. El ganador de la competencia recibe 12,000 mil pesos. Como la noche de Rábanos es tan cerca de la Navidad, es muy común ver escenas religiosas de María, José y el bebé Jesús o los Reyes Magos. Más recientemente, es común ver escenas indígenas de dioses, guerreros o arquitecturas zapotecas y ropa tradicional. Unos presentadores hacen escenas de bailes u honran artistas como Frida Kahlo. También es popular honrar otra celebración de Oaxaca, el Día de Muertos. La exposición de rábanos está en el zócalo o plaza central. Hay mucha gente. Todos quieren ver las presentaciones de rábanos y sus diseños intrincados. Pero los rábanos son vegetales. Y cuando están cortados, no pueden estar en el sol caliente de Oaxaca por mucho tiempo. Después de unas horas en el sol, el blanco del rábano cambia a café. Entonces, es recomendado que vean las presentaciones inmediatamente. Personas hacen fila por horas para ver los rábanos. Unas filas son muy largas y pueden ser una milla o más. Además de las presentaciones de rábanos, hay puestos con esculturas de totomoxle. El totomoxle es la hoja de maíz. Es la parte de la planta que da protección al maíz. El totomoxle es especial porque hay una variedad de colores naturales de amarillo a púrpura. Artistas usan el totomoxle para hacer figuras de personas. Otro elemento en el arte de los rábanos y el totomoxle es la flor inmortal. La flor inmortal es una flor especial de varios colores. La flor es inmortal porque mantiene su color para siempre. Cuando cortan la flor, todavía tiene su color después de varios días. La flor inmortal es perfecta para usar en presentaciones o como una decoración en su casa. Mientras caminas por los puestos de arte vegetal, hay muchas comidas para probar. Una especialidad de Oaxaca es esquites. Esquites es maíz, preparado con mayonesa o mantequilla chiles limón y queso fresco sirven esquites en un vaso y es perfecto para comer mientras caminas y observas los puestos de presentaciones otra especialidad durante la temporada de navidad es buñuelos los buñuelos son un tipo de dona dulce la noche de Rábanos es un evento único en México. No hay nada similar en toda América Latina. Es una celebración para los ojos y para el estómago. El Gracias por escuchar. ¿Did you know that you can buy me a taco to help support this podcast? You can find a link in the show notes on my website, smalltownspanishteacher.com, or just head over to buymeacoffee.com and search for this podcast. This week, I would like to give a shout out to Teresa for her contribution. She was able to connect with the episode about Las Fallas, as she has visited the Fallas Museum in Valencia. If you have an experience with a Hispanic celebration, I would love to hear about it. You can send me a message on Instagram or Facebook at smalltownspanishteacher. Or email me at smalltownspanishteacher at gmail.com. Hasta luego! Simple Stories in Spanish is a production of the Small Town Spanish Teacher. You can find a transcript of today's story as well as other learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Bates. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read, feel free to email me at smalltownspanishteacher at gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish.